Salmo 103. Vamos a leer del 1 al 8. Terminando esta lectura, vamos a orar a Dios para pedirle su dirección y que nos guíe en esta hora. Amén. Salmo 103, del 1 al 8. Dice la palabra de Dios: Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Jehová es el que hace justicia y derecho a todos los que padecen violencia. Sus caminos notificó a Moisés y a los hijos de Israel sus obras. Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Amén. Oremos. Te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por permitirnos estar en tu casa. Gracias por este día tan hermoso, Señor. Tú nos concedes vivirla, Señor, disfrutarla, Padre, y santificar ese día hermoso, Padre, para honra y gloria de tu nombre, Señor. Señor, te pedimos que tú seas con nosotros, que todo lo que vayamos a hacer en este día, Señor, sea de tu agrado, Padre, para alabanza de tu nombre, Señor. Padre, pedimos pues que tú seas con nosotros y que tú bendigas a cada uno de tus hijos, Señor, en donde quiera que estén, en cualquier lugar, Padre, donde te estén adorando y glorificando tu nombre, Señor. Nos unimos nuestras voces, Señor, y que tú seas alabado y glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar el himno. Traemos sacrificio de alabanza, número 414. Thank you.
Y todos deben ensalzar.
Thank you.
reflexión de la palabra de Dios en esta hora. Amén, hermanos, Dios los bendiga. Vamos a tener una breve oración antes de iniciar. Padre Santo, te damos gracias, Señor. Gracias por este privilegio que nos concedes de estar en tu casa. Bendice nuestros corazones, Señor, nuestro espíritu, que se alegre, Señor, que se conforte con tu palabra, Padre. Enséñanos, Señor, tu camino, tu voluntad, Padre Santo. Purifica mi corazón, limpia mis labios, Señor, mi lengua, Padre, que tu Espíritu Santo sea el que nos enseñe en esta mañana, Señor. Enseñanos a guardar fielmente tu palabra, Padre, y a vivirla más que nada, Señor. Te damos gracias a Cristo Jesús, oramos. Amén. Amén. ¿Pueden tomar asiento, momentos? Bueno, vamos a tener una reflexión un poco pues, diferente. Quiero que escuchen antes esto, hermano. Vamos a hablar un poquito sobre este mensaje. Quiero que escuchen esto. Muchos pastores murieron en Honduras. Muchos pastores murieron en Italia, en Sudáfrica, en Asia. Y nuestros pastores han preservado. Uno que estuvo bajo mi cobertura hace 2 años, la botó. Cuando usted no se somete a un manto, usted ese manto no lo cubre. Y hace 2 años la botó. Hace 2 semanas murió del COVID. Usted no puede pretender estar bajo cobertura cuando está en rebelión. El Señor es... ¿Se lo escucharon, hermanos? ¿Están bien? Pues este es el... Creo que les menciono mucho, es un pastor José Diego, Guillermo Maldonado, que se hace llamar apóstol y sus seguidores pues, también le llaman apóstol. Bueno, él habla sobre, bueno, hace un mal uso, ¿no? Habla sobre, ciertamente sí, muchos pastores han muerto por causa de esta enfermedad también en otros países, lamentablemente. Pero él dice que uno de ellos estaba bajo su cobertura, ¿no? Y que hace 2 años, dice, la rechazó. Pues la rechazó tal vez porque se dio cuenta que estaba yendo por un mal camino, por malas doctrinas, y se arrepintió de ello. Y dice que si no están bajo su cobertura, pues puede pasar eso, ¿no? Bueno, ciertamente, hermanos, esto es una enseñanza errónea, falsa, por lo cual vamos a ver 2 pasajes nada más. El Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en la oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Amén. Hermanos, Cristo es nuestro protector, nuestro proveedor. Nosotros dependemos totalmente de Él. No dependemos de ningún hombre. Nuestra confianza, nuestro cuidado, nuestra fe no recae en los hombros de un hombre terrenal. Ningún hombre puede decir, si tú estás bajo mi manto, bajo mi protección, estarás seguro, estarás libre, ¿no? Eso es una enseñanza falsa, son doctrinas falsas. ¿Quién se cree este señor? Ciertamente el apóstol Pablo nos advertía sobre personas que iban a llegar después, falsos maestros. Es impresionante lo que él enseña, porque engaña a muchas personas. Muchas personas creen en eso.
De que si están bajo su cobertura de esta persona, van a estar bien exentos de cualquier enfermedad. Les va a ir bien económicamente, física, espiritualmente. Me pregunto, ¿cómo es que no logran ver la gloria de Dios? ¿Cómo no logran ver que Jesucristo es el único? Sobre todo un hombre. Pero bueno, también recuerdo cuando recuerdo la palabra de Dios con el Señor Jesús, cuando le dice a los fariseos: ustedes tienen ojos, pero no ven. Y ciegos son guía de otros ciegos. ¿Sí? La palabra es clarísima. Tienen ojos, pero no ven, tienen oídos, pero no oyen. ¿Por qué? Porque cuando Jesús andaba con sus discípulos y él hacía milagros con las personas, muchos de ellos lograron ver quién era Jesús. Decían: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo, tú eres el Mesías. Y ese era el milagro, no la sanidad física. Bueno, que sí, era bueno para ellos. Imagínense ser sanados de un brazo malherido, de cojera, de su ojo ciego. Pero el milagro era que podían ver quién era Jesús. Ese era el milagro. Poder ver quién era Cristo. Tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías. Pero los fariseos, aún viendo esto, que Jesús sanaba, que Jesús hacía cualquier cosa, milagro, el bien de sus hijos, ellos no podían ver. Pero hasta le decían: esa es obra de Satanás, tú obras en nombre de Satanás. Entonces, ciertamente, lamentablemente, hay esta ceguera espiritual en muchos hermanos, en muchos cristianos, que no pueden discernir bien la palabra de Dios. Más bien, creo que no han conocido a Cristo todavía. Porque si realmente conocieran a Cristo, supieran que su vida depende totalmente de Él. ¿En quién más podemos confiar? ¿Dónde podemos habitar? ¿En qué abrigo más? Como dice el salmista en el Salmo 91: el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Isaías 43, versículo 2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te anegará. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá por ti. Porque yo soy Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. Y versículo 7: todos los llamados de mi nombre para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Todos los llamados de mi nombre. Todos, ahí nos incluyen. Porque en los primeros versos habla sobre Israel. Pero gracias a Dios, hermanos, también, a la vez uno está agradecido, pero a la vez uno está dolido por todas estas personas que viven engañadas. Es decir, estoy contento porque nosotros podemos entender que nuestra vida, que todo lo que hacemos, que todo lo que va a venir sobre nosotros depende de Cristo, depende de Dios totalmente. Que nuestro cuidado, que el que nos da el pan, proviene de Dios. Y no confiamos en hombre. Porque es tan malo que este hermano enseña. Son erradas sus enseñanzas. No existe tal cobertura espiritual que uno pueda dar a alguien más. Y luego los llama a mis hijos, como si él fuera un padre espiritual, algo así. Pero pues está mal. Jehová es el único redentor.
Jehová es el único redentor, Cristo. Nosotros descansamos en Cristo. Si sentimos angustia, descansamos en Cristo. Si pasamos hambre, si pasamos sed, si pasamos persecución, ¿en dónde vamos a descansar? En Cristo. Si pasamos momentos tristes, ¿en dónde descansamos? En Cristo, en su palabra. Porque esa es la promesa. Los pastores, los predicadores son para guiarnos. Sí, son para darnos luz también en cosas que no podemos entender a veces. Nos dan consejos. Nos dan opciones. Pero no podemos ver a un pastor como nuestro protector espiritual. Claro, él ora por sus hermanos. Él ora por sus hermanos. Él ruega al Señor también. Pero de él no depende. No depende del que esté enfrente, de la iglesia. Solamente él es un siervo. Es un instrumento más de Cristo. Eso es lo que somos, instrumentos, mensajeros de Dios. Muchas veces piensan que tenemos, que tienen más poder que otros espiritualmente, pero no. No es así. No es como que el que esté enfrente del líder tenga más, más fe, más espiritualidad que el hermano que se sienta ahí. Muchas veces así piensan algunos hermanos. Uy, es el pastor, ya se está derramando. Ese sudor es santo que le derrama. Pero no. No, nosotros también pasamos momentos difíciles, sufrimos, estamos tristes a veces, pero somos un instrumento más. Y gracias a Dios que entendemos eso. Muchos pastores no lo entienden. Y sí se creen ese papel, de que ellos son mejores que otros. Pero no. Eso creo que es lo que se llama humildad. Humildad, en ese sentido, reconocer que la autoridad viene totalmente de Dios. Que las bendiciones provienen de Dios. Es decir, el moverte aquí en la tierra, ¿quién te mueve? Es el Espíritu de Dios. Eso es. Jehová, Cristo es nuestro único redentor, nuestro único y suficiente salvador. En ningún otro hay salvación, solo en Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Esta es una reflexión, es para reflexionar, porque podemos estar muy exentos, muy aparte de ese problema, pero tristemente hay muchos hermanos que piensan así todavía. Por eso también es necesario enseñarles, mencionarles que hay que tener cuidado con estas enseñanzas. Muchos cristianos que acostumbran a escuchar este tipo de predicadores y les encanta porque hablan de prosperidad, hablan palabras bonitas, suaves al oído, pero son un engaño. Y estas cosas, estas palabras llevan a la perdición del hombre. No a rescatarlo, no a rescatar al hermano, porque Cristo es nuestro único y suficiente Salvador y en Él descansamos. Eso es, dependemos totalmente de Cristo, porque vivimos por Él y para Él. ¿Ven? Vivimos por Él y para el Señor. Como dice el apóstol Pablo, sea que vivamos, que moramos, el Señor somos. A Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor nos enseñe, hermanos, que el Señor nos guíe
pues sobre todo en estos días también que están siendo un poco difíciles, ya sea en el trabajo, porque todavía hay enfermedad, hay riesgos todavía. Entonces hay que seguir orando al Señor para que tenga misericordia, para que nos cuide, para que su Espíritu Santo esté en nosotros y nos dé sabiduría para poder caminar. Amén, hermanos, que Dios nos siga bendiciendo. Gracias a Dios también por esta reflexión, para que seamos sabios a la hora de hablar, de actuar, y que nos dejemos llevar por su palabra. Y Dios nos bendiga, ¿no? Vamos a tener el momento de ofrendas. Vamos a cantar el 1436. Culto de esta hora, vamos a cantar el himno 405 para despedirnos unidos, unidos en tu nombre, unidos. Después de esto terminamos con la oración de clausura. Saliste triunfante y victorioso de la tumba, Padre. Señor, resucitaste y ascendiste a los cielos, Señor, para preparar lugar para cada uno de tus hijos, Señor. Y ahí estarán contigo, Padre, en el tiempo
cuando tú lo indiques, Padre Santo. Señor, te damos gracias en esta hora, nos alegramos, nos gozamos, Padre, y que tu gracia, que tu amor y tu misericordia, Señor, esté con cada uno de tus hijos, Señor, y tu Espíritu Santo, Señor, permanezca cada día. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén.